Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Bien, estamos en pleno Sábado Santo 2020, una Pascua realmente muy rara, muy especial, todo el mundo guardado, los sacerdotes oficiando su misa en privado prácticamente, quien haya tenido la suerte de ver las misas por televisión o por YouTube, fantástico. Y los que tuvieron la suerte de sentirse tocados por Dios en una situación como esta, mejor todavía. Llegó el momento de mirar hacia el cielo, mirar hacia arriba y ver todo lo pequeño que es uno y lo, ¿cómo decirles?, la necesidad que tenemos de Dios. Yo lo siento así. Quería darles una recomendación para este Sábado Santo. Miren. Nosotros con Nomi ayer vimos esta película, Ben-Hur, una maravilla. Este es Charlton Heston en la famosa escena de las cuadrigas, de las carreras. Se hizo una remake, pero yo ni siquiera quise verla. Una película maravillosa de William Wyler, que es una historia del Cristo, digamos. Van a encontrarse aquí con Jesús, no se le ve nunca el rostro. Lo van a ver en una escena tremenda cuando le da de beber agua a Ben-Hur, en ese momento era esclavo. Y otra maravillosa escena es la de las cuadrigas, las carreras impresionantes de carrozas. Es alucinante. Y otra película maravillosa, no la dejen pasar, que es esta, La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Nosotros con Nomi la tenemos ya vista, pero mira, prácticamente era un ejercicio cuaresmal. Cada cuaresma la veíamos, ya la sabemos de memoria. Y les voy a contar una anécdota. Procuro encontrar estas películas. Yo conozco gente que esta, por ejemplo, les encanta Mel Gibson, que es el director de esta peli, pero no quieren verla. Yo no sé por qué. Sospecho que ellos entrarán en la duda a ver si esta película les puede llegar a tocar el corazón de alguna manera y mejor abstenerse, ¿no? Porque en realidad hoy día es muy difícil ser cristiano. Pero bueno, al mismo tiempo yo les digo que si bien es difícil, la victoria está asegurada, no hay derrota para un cristiano. Miren cómo será, les voy a contar una cosa que la voy a hacer pública, ¿no? Es una anécdota que sucedió, a ver, yo me voy a fijar en qué año fue esto, no les muestro nada, pero es el año 93. Resulta que Nomi, mi esposa, estaba trabajando su conversión. En un momento dado estábamos viendo algún retazo de Ben-Hur con esa música alucinante que tiene Miklos Rosa, que no por nada lo llamaban el Béla Bartók del cine. Y yo le dije a Nomi, Nomi, qué maravilloso debe ser tener la banda de sonido de esta película, pero dirigida por el mismo Miklos Rosa. Bueno, yo honestamente no tenía ni idea de que existía un disco así, lo dije como una expresión de deseos, simplemente. Resulta que voy a un barrio al que no frecuento jamás, cerca del departamento Moreno, como se llama, a la central de policía en Buenos Aires, y meto el hocico en una vidriera de una librería de viejo, también había discos, etc. Sigo mi camino, iba a hacer el pasaporte, en ese momento iba a tramitar el pasaporte, sigo camino bajando por la calle y de repente siento como que algo me toca así y digo, ¿para qué acabo de ver yo? Y vi esto en la vidriera. Al día siguiente que yo le manifestaba a Numi qué bueno sería tener la banda de sonido de Miklos Rosa para Ben-Hur, pero también dirigida por el propio autor. Y bueno, cuando lo dijo, bueno, esto es un aviso, esto indudablemente es un aviso, y le puse una dedicatoria a Numi que dice: Querida Numi, un anuncio de la presencia en esta Navidad, 1993, con amor, M. M, el vampiro. Tenemos entonces que Dios, como dice Juan Francisco Bugatti, un discípulo mío, Dios está siempre. De vez en cuando te avisa que está, ¿eh? Y nunca, nunca tanto y globalmente, nunca lo he vivido yo tan así colectivamente en esta Pascua. Pero voy a cerrar el programa con otra reflexión. Yo le contaba a un alumno esta anécdota, y creo que Santiago Maqueda, no me acuerdo. Y le digo, bueno, mira, te voy a mostrar para que veas, y mirá la dedicatoria que tiene. Y cuando abro y le muestro la dedicatoria, el pibe me dice, ¿y el disco? Ahí está.
absolutamente vacío. Increíble. Ahora le toca a Nomi una segunda búsqueda. Ella encontró lo que buscaba, pero ahora le toca una búsqueda segunda. A ver dónde está ese disco. Lo cual me lleva a una pequeña reflexión. Por un lado, digamos, estamos buscando a Dios y lo encontramos. Él nos sale al encuentro. Esta casualidad increíble, yo les digo, no fue ni un año después, fue al otro día. Yo ese barrio no pisaba jamás. Una serendipia, digamos, tremenda. Por un lado, Dios sale al encuentro, pero por el otro, no está la vaca atada para ninguno de nosotros. La conversión es un proceso que dura y es constante y va a durar toda la vida. Así que justamente eso fue lo que me sugirió la ausencia de este disco, ¿no? Que no estaba y que ahora tampoco quiere abrirse. La ausencia de este disco que realmente no estaba. Yo tenía muchas ganas de escucharlo porque realmente una banda de sonido. Cuando vean la película, los que tienen suerte de poder ver una película hoy día, se van a encontrar con una banda de sonido alucinante. Acá, a un alumno recién llegado al taller, le contaba y le mandé un link con la música de esta escena, ¿no? Donde están los galeotes, están remando. Es una música tan obsesiva, tan increíble. Y bueno, yo creo que con estas recomendaciones ya pueden vivir una Semana Santa aproximándose al misterio de la resurrección de Cristo. No tenemos la vaca atada, el disco hay que seguir buscándolo siempre. Esa es la moraleja, en todo caso, que nos deja esta anécdota tan, pero tan jugosa para nosotros los creyentes. Les mando un abrazo muy grande, gracias por seguir el canal, suscríbanse, den like, compartan y saben que justamente este programa no tiene que ver directamente con la literatura. Dios está en todas partes y tiene que ver con todo, pero no es un programa literario porque estamos en Sábado Santo y me he tomado unos días de descanso para reflexionar. Hasta pronto, amigos, lo hacemos con todo.